En los últimos 5 años se han otorgado a través de los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo que hay en todo el estado más de 14.6 millones de raciones de comida caliente a niños, adultos, mayores y personas con discapacidad, lo que ha contribuido a mejorar los niveles nutricionales de las familias beneficiadas, así como su economía, informó Oliver Sosa Lara, director del DIF Yucatán. Aquí es donde se ve el compromiso de un gobierno que no es insensible, pero sobre todo lo vemos en su actitud muy responsable en ese tema que es atender la necesidad de la alimentación, sobre todo en los sectores más vulnerables, en nuestras niñas, niños, las mujeres que están embarazadas, las mujeres que lactantes, las personas con discapacidad y nuestros adultos mayores. La presidenta del organismo, Sarita Blancarte de Zapata, inauguró en Izamal el EAED La Esperanza, con el que ya suman 8 de estos espacios en el municipio y 242 en todo el territorio yucateco. En este último se destinó una inversión superior al millón de pesos. Esto, más que un comedor, esto va a ser un auténtico espacio de alimentación, de encuentro y de desarrollo, que es lo que queremos. Y esa visión nos da mucho gusto porque no va a ser un espacio que se utilice solo en las mañanas, sino en las tardes y en las noches. Aquí va a haber actividad para la comunidad de aquí del Rumbo del Rastro. Es un espacio que lo ha construido con gran responsabilidad el ayuntamiento y que el gobierno del estado abrazó junto con ustedes este proyecto y lo hemos equipado para que esté en las mejores condiciones. Antes de visitar el huerto de Traspatio y acompañado por el alcalde anfitrión Warner May Escobar, anunció que este año en la comisaría de Quimbilá se construirá un nuevo comedor. La gira cerró con la inauguración de la calle 45 que conecta las colonias José María Chan y Esperanza, que es donde se ubica este espacio de alimentación. Notivisión.